¿Otra vez tarde? Pasa. Una hora menos ahí dentro. Perfecto. Y si me terminan expulsando por las faltas, mejor. Hoy paso. Ya me da igual. Porque el bullying es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel europeo. Detectado y sentido. Entonces, el grupo es unánime con respecto a esta cuestión. Teniendo en cuenta que en la comunidad educativa somos todos, ¿no? Desde el propio alumnado, los propios docentes, la dirección de los centros y también la propia familia, en ese ámbito es donde se desarrolla todo tipo de actividad educativa, en positivo y desafortunadamente también en negativo, ¿no? Nuestro centro, como un centro muy grande que es, con 800 alumnos, pues es lógico que se dan fenómenos de bullying, claro que sí. Somos un total de 9 socios en 4 países. Hay una mayoría española, puesto que como centro de profesorado aglutinamos a muchos centros. Estábamos con el complemento directo y con el indirecto, no sé si lo recuerdan. Natalia. Natalia, ¿te quieres sentar? Se me ha quitado el sitio. Sienta ahí con María. Vale, el directo se pronominalizaba por no, la, los, las. El indirecto, ¿por qué se pronominalizaba? Por le, les. María, ¿qué pasa ahora? Nada, nada. Antonio, ¿directo o indirecto? Es un fenómeno difícil de tratar, difícil de luchar contra él y difícil también de identificar. Yo creo que estamos en un lugar ideal para darnos cuenta de que pasa algo, pero nos faltan herramientas para saber si ahí hay un caso de bullying o simplemente son peleas de chiquillos que no sabemos nosotros diferenciarlo claramente. No hay una definición compartida, no sabemos qué hacer. El alumno suele decir que los profesores no hacen nada ante estos problemas. Pero la problemática hacia casos concretos nos la encontramos más en el alumnado de primero de la ESO. Son alumnos que tienen 12 años, que se incorporan del colegio al instituto y la verdad es que vienen con mucha inseguridad y muchos miedos. En un centro de estas características yo creo que existe la gran dificultad del tiempo. ¡María! ¿Qué haces? ¿Que te deja la praga en el baño los tíos? ¡Qué asco! Habría que fumigarlo, venga, vete corriendo. No aguanto más. Mañana no vuelvo. A ver si me olvidan ya y les da por otra, ¿no? Este es un proyecto de buenas prácticas. Entonces lo que hicimos fue intentar sumar cuáles eran los puntos fuertes de todos los miembros para ver qué es lo que podíamos aprender los unos de los otros. Lo que se intenta hacer es un seguimiento de aquellos casos en los que se puede observar algún tipo de acoso escolar. En concreto, la mediación entre iguales lleva casi más de 10 años implantada en nuestro centro. Es fundamental el trabajo emocional con los alumnos porque todo esto no deja de ser una expresión de una mala gestión emocional. En ese sentido, pues tenemos un proyecto bastante bonito que es de mindfulness en las aulas, donde tratamos de hacerle ver al alumno hasta qué punto pues él es capaz de gestionar sus emociones, de conocerse y de que se genere un buen ambiente de aula que, digamos, de alguna manera no dé lugar a estos casos de bullying. Es muy importante que consigamos involucrar a la mayoría del claustro. La última estrategia que usamos para implicar al claustro fue introducir o hacer que los mediadores que explicaran qué era la mediación, cómo formamos, los niveles, qué hacían. Recrea Project es una asociación que la sigla es Resiliencia, Creatividad y Educación. El método PREDIT trabaja bajo las necesidades y el contexto del grupo de trabajo que lo solicite. Es decir, no es una metodología que te va a decir cómo trabajar, sino una metodología, un método que te va a ayudar a que cada grupo, en este caso un grupo docente, diseñe sus propios protocolos, su propio plan de acción. Nuestro reto es nuestro plan anti-bullying para el IES Welling. En este sentido, vamos a ponernos a trabajar y vamos a organizarnos en 4 comisiones de trabajo para el diseño de lo que va a ser nuestro dispositivo de prevención e intervención anti-bullying. En primer lugar, tenemos que tener un comité o grupo de trabajo de comunicación. Entonces, lo ideal es mandar un mensaje a la intranet en caso de que pase cualquier situación. De verdad, yo creo que es un canal ideal para todos lo tenemos y nos podemos comunicar de manera muy, muy rápido. En segundo lugar, tenemos el diseño de protocolos de prevención y de acción educativa. Que
quedamos en que el protocolo clave alrededor del cual tienen que girar un poco los demás es el de detección. Es lo que nos lleva a actuar, tanto a partir de la observación, estableciendo momentos obligatorios de comunicación dentro del claustro, pues en el caso de que se detecte efectivamente algo, ya pasar a un protocolo de resolución. En tercer lugar, un comité que se va a encargar del diseño de actividades exclusivas o destinadas al plan anti-bullying. Pues una vez que hemos entendido lo que es el concepto de resiliencia, vamos a realizar la actividad que os acabo de dar. ¿Vale? Reflexionar muy bien qué es lo que os están preguntando y dar una buena respuesta. ¿Ok? Pues vamos a ello. Te invitamos a reflexionar en torno a la historia de tu vida para descubrir las fortalezas que tienes al afrontar situaciones adversas. Y por último, un grupo, un comité de evaluación. La evaluación debe contemplar el plan, en conjunto. Sí. Funciona, nos ha servido para lo que pretendemos. Sí. Hemos conseguido hacer frente a algo que ahora mismo es un problema un tanto vago. Sí, sí. Porque aparece más en los medios de comunicación que en las clases. Que en nuestra propia experiencia cotidiana. El acoso está donde hay relación entre personas y hoy las relaciones humanas no se limitan solo, pues como antiguamente en el ámbito educativo, de 9 a 2 o de 8 a 2 y media o 3 menos cuarto. Hoy día nuestros alumnos se desarrollan no solo en la calle, o casi menos en la calle que en otros ámbitos como el de las redes sociales, ¿no? María, ¿qué? ¿Saliendo de trabajito? Bueno, di algo que te va a venir en Facebook. ¿Pero qué haces? Que no puedes grabarme ni puedes usar el móvil. Yo no voy a ningún móvil, ¿eh? ¿Y yo? Sí, lo compré en el instituto. Ahora voy a chivar al tutor, ¿no? Soy un oscarado. Yo no he hecho nada, ¿eh? Estos alumnos o alumnas que están siendo acosados, pues ese machaque que tienen, pues dura las 24 horas, ¿no? Eso es una parte muy negativa. Como todo, tiene una parte positiva, que el acoso que se realiza en las redes sociales es muy fácilmente demostrable. Qué bien, te sienta la cámara, ¿eh? ¿Ya has visto tu vídeo en internet? Ya tiene casi 100 visitas, ¿eh? Para hacerte un canalito. Después te quejas de que no tiene a mí. ¿Has visto? Tía, que lo siento que este año te ha tocado a ti. De verdad que lo siento. Pero, ¿tú has visto el vídeo? Sí lo he visto, pero no sale nada, solo sale ya en el baño de los chinos. Ya bueno, ¿y por qué? Tienen que grabarla. ¿Y se ha pasado del pueblo? Es lo que hay. Pero no vamos a poder ayudarla. Hablando con ella no, estamos asustados. Que los compañeros se conciencien y sean capaces de darse cuenta que mirar hacia otro lado o reírle las gracias a un abusón es ser acosador también. Proteger al alumno acosado significa darle las herramientas para que se defienda, porque no nos engañemos, aquí estamos en un medio escolar, pero bueno, en la vida hay acosadores de todo tipo y condición. El niño que es acosado necesita no solamente ser protegido y consolado, necesita ir desarrollando herramientas, cambiar también por dentro, cambiar esa parte de su personalidad que le hace colocarse en el lugar de víctima para que se rebele contra ese lugar. ¿Cuándo pensáis que una situación como esta comienza a ser bullying? ¿Vale? ¿Cuando se repite muchas veces? Pues bien, después en el tiempo. ¿Y qué más, Jesús? No sé, a mí nunca me ha pasado. A mí sí me ha pasado y empieza a ser bullying cuando te sientes como una mierda. Al acosador hay que rescatarlo, hay que reconducir sus valores y reconducirle su actitud ante la vida. Queremos también formar, otro de nuestros planes de trabajo, formar un grupo de mediadores. De hecho, ese programa ha despertado mucha ilusión en los alumnos y ya hay una lista de 30 alumnos seleccionados que van a participar en él. Digamos que esto es una iniciativa que gracias a este proyecto CADO ya está en marcha dentro de nuestro centro. Implementar un poco la forma de trabajar a través de la inteligencia emocional con los chavales, formar al profesorado para que pueda actuar en este aspecto e incluso poder también llegar a plantear la formación en mindfulness
sabiendo que otros centros como los de Motril también lo tienen puesto en marcha y funciona bastante y bien. Lo que sí vamos a añadir como novedad para el curso que viene ya, pues la adquisición del método Kiva para poder incorporarlo a nuestro plan de centro. Y al final, si no sacar un protocolo, por lo menos sacar una especie de guía de las cosas que se deberían de hacer para prevenir el bullying a nivel europeo. Eso sería, digamos, el objetivo final. Y ahora estamos llegando a una primera fase de evaluación en la que vamos a poder ver cómo ha funcionado el proyecto durante este año. Y el que nosotros estemos ahora mismo colaborando con tantos compañeros de Málaga, de Grecia, de Finlandia, de Italia, etcétera, pues obedece, digamos, a una expresión de este cambio de conciencia que estamos viviendo, pues yo creo que en toda la sociedad, y que se refleja en algunos ámbitos, como por ejemplo este escolar. ¿Qué se puede hacer ante la adversidad? Aguantarme y esperar que acabe ya el instituto. Javier, perdona, ¿podemos hablar contigo un momento? Claro. Bueno, yo creo que la situación es bastante clara, ¿no? Pero entonces ella no ha ido a hablar contigo. No, no, de hecho han sido Pepe y Virginia que se han acercado a verme y me han dicho que han visto un par de circunstancias extrañas y que ha habido más testigos compañeros. Pues entonces vamos a continuar con el protocolo. Empezamos hablando con Natalia. ¿Cuál es la situación actual en casa? Falta atención, hay mucho desorden y yo creo que en realidad no vamos a poder contar con la familia para resolverlo. O sea que yo hablo con Natalia y a ver qué punto se encuentra la situación. Eva, Natalia, ¿puedes pasar un segundo? Pero por un tiempo de recreo. Sí, ya sé que es el recreo y también hubo un momento para hablar. Pasar. Bueno, ¿qué? ¿Cómo creéis que se siente María? ¿Qué María? Yo no grabo ningún vídeo. El centro escolar debe ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Existen muchas formas de sufrir y ejercer violencia entre iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo.